Bueno, pasando a otro tema, tenemos un artículo que exploré de Business of Fashion que habla de que las marcas verdes tienen una ventaja en la recuperación post-pandemia. Entonces, los bloqueos de coronavirus han obligado otra vez a marcas como H&M, Zara y otras miles de tiendas a cancelar sus pedidos que tienen un valor de millones de dólares. Entonces, en los próximos meses, obviamente, vamos a ver que la industria de la moda va a sufrir una sacudida tremenda que pondrá en apuros financieros posiblemente al 80% de las empresas en Europa y Estados Unidos, según un informe de McKinsey que salió en abril. Pero hay un rinconcito en el mercado que está prosperando, que es la moda sostenible. Tenemos una declaración de Cora Hills, que es la fundadora y directora ejecutiva de Revenvert, que es una plataforma que vende moda ecológica de lujo y que se centra en la sostenibilidad. Entonces, ella dice que les ha ido mejor este mes que en Navidad, porque las personas están comprando más en línea, su plataforma es en línea, y tienen más tiempo para tomar decisiones conscientes acerca del qué es lo que quieren comprar o no. Ya no existe ahorita este elemento, por ahora, de ir a la tienda y comprar por impulso. Entonces la gente a la hora que está con tiempo en sus manos, pues elige muchísimo mejor qué es lo que quiere comprar. Entonces esto ha representado una ventaja muy grande para pequeñas empresas como ella. También comenta que los diseñadores tienen muchísimo más control sobre la cadena de suministro porque es muy difícil producir en el extranjero y eso es más sostenible, producir local. Producir en el extranjero no es sostenible porque se traslada de un lugar del mundo al otro, de rincón a rincón. Pedidos, ropa, artículos, perdón, que se tardan muchísimo tiempo, el transporte emite muchísimos gases de tipo invernadero, entonces pues no es sostenible. Y por otro lado, menciona que los precios más altos de la ropa sostenible en general y la escala más pequeña han mantenido tradicionalmente a las marcas grandes. Con una ventaja y ha mantenido a las marcas de ropa responsable atrás, en la corriente principal, ¿no? Sino que los ha mantenido atrás, pero ahora esto está siendo una ventaja, los precios más altos y la escala más pequeña. ¿Por qué? Bueno, ¿qué significa esto? Los precios son más altos porque no tienen, las empresas tan pequeñas no tienen el poder adquisitivo, obviamente, que tienen las grandes, entonces producen menos a más altos costos, ¿ok? Entonces, por eso es que están en desventaja siempre con empresas que pueden comprar a centavos una pieza de ropa y venderla, ¿no? En 5 o $10. Entonces, ella dice que los grandes minoristas que suministran textiles a terceros en países desarrollados como China, Vietnam, Bangladesh, a menudo estos elementos están hechos por trabajadores mal pagados que operan maquinaria vieja que consume mucha energía y son tratados, todos estos productos, con productos químicos que son contaminantes y están prohibidos en países de desarrollo. Entonces, esto también es una forma no sostenible de hacer la ropa, lo cual las marcas que hacen ropa sostenible local no tienen estos problemas, porque no, repito, no compran, ¿no?, de otros países, toda su producción la tienen que hacer local. Dice, las cadenas de suministro más cortas permiten una mayor transparencia. La mayoría de las marcas todavía no saben en dónde están hechos sus productos. Entonces, ni en dónde están hechos sus productos, porque vamos a pensar que contratamos a una fábrica en Bangladesh que me hace el saco,
pero no sabemos quién hace los botones, no sabemos quién hace los hilos, no sabemos quién hace los cierres, no sabemos de dónde viene la materia prima. Y además se hacen con productos químicos que tampoco sabemos por falta de transparencia, porque la cadena es tan larga, tan compleja, que no sabemos en realidad. No sabe la empresa que compra ya un producto terminado, ¿ok? Y pues el no saber es bastante problemático. Uno de los problemas, por ejemplo, que están enfrentando compañías grandes es que, por la falta de transparencia, es que pues a lo mejor tienen una compañía que les dice sí te voy a producir tu blusa, pero al no saber de dónde viene el hilo de la blusa, posiblemente, que es lo más probable, esa compañía o esa fábrica esté cerrada ahorita, pero ellos no saben. O sea, una empresa, la empresa que compra no sabe, ¿no? Porque no ha seguido su cadena de suministro paso a paso, no sabe que alguno de estos eslabones está cerrado y no está produciendo y no está enviando a la que pone el saco junto con el botón, y entonces el producto final se tarda más, tiene problemas de entrega, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto está haciendo que empresas grandes estén encontrándose muchos bloqueos en sus pedidos finales, digamos, pero las marcas de sostenibilidad, que son más pequeñitas, que tienen sus cadenas locales, pues no tienen esos problemas porque saben perfectamente de dónde viene todo, ¿no? Su producción es más pequeña, su cadena de suministro es más pequeña, todo es local. Entonces tienen bastante, hay mucha trazabilidad, mucha facilidad de trazar de dónde, cuándo y cómo vienen sus productos. Entonces, también ella dice, Nini Maki, que es coautora de una revisión científica publicada en Nature a principios de este año, muestra que el sector produce alrededor del 20% de las aguas residuales del mundo, principalmente a través del tratamiento o teñido de telas. Y las microfibras de plástico utilizadas en muchas prendas liberan equivalencia a 50 billones de botellas de plástico en los océanos cada año. Entonces, el auge de la moda rápida, que es lo que hacen todas estas empresas enormes, que depende de todos estos, que nosotros compradores dependemos, ¿no?, para comprar todos sus artículos que son baratos y comprarlos con frecuencia, solo hacemos que empeoren las cosas. Entonces, ahorita, bueno, siempre es importante, pero en ahorita que estamos en una situación tan compleja, pues todavía es más importante, ¿no? Las petroleras, por ejemplo, está hablando ella de que están tratando de reducir sus emisiones de tipo invernadero. Y al contrario de la industria de la moda, se espera que aumenten las emisiones un 50% o más para 2030. La solución para este problema es la transición a un modelo de moda lenta, que es que todo sea más local, que todo sea trazable, que podamos como, primero, como empresas, podamos decidir si le compramos a esta tienda o a esta fábrica o a esta otra de acuerdo a sus prácticas, ¿ok? Hemos hablado mucho de los derechos de los trabajadores, pero también las prácticas de usar químicos que, como acabo de mencionar, en este lado del mundo están prohibidos y allá los están utilizando para hacer nuestra ropa. Y eso no solamente es dañino para nosotros ponernos una pieza de ropa que trae químicos que son cancerígenos, etcétera, sino para los trabajadores, ¿no? También ellos están respirando todo esto, entonces, pues también es un problema muy grande. Entonces, ella menciona que la Unión Europea ya está redactando planes de recuperación económica, pero todavía se están formulando políticas en varios países que ya están pidiendo medidas que presionen
por cadenas de suministro más cortas, justamente para garantizar que la fabricación de componentes críticos en la región sean hechos de una manera más responsable. Entonces, el problema es aquí que los paquetes de estímulos están dirigidos a pequeñas y medianas empresas, no están dirigidos a estas microempresas. Entonces, lo que ella sugiere es que deberían dirigirse a empresas que operen de manera ética, ¿no? Dice que sería bueno asignar fondos a empresas que producen de manera sostenible, empleen equipos de trabajadores conscientes y calificados y que operen localmente. Entonces, se está pidiendo que eso sería increíble, y eso realmente cambiaría una gran parte de la industria, porque lo comentábamos la semana pasada, se dan estímulos a compañías gigantescas, pero ¿qué pasa con todo lo pequeñito, ¿no? Nos olvidamos de los subcontratados, nos olvidamos del empleo informal, nos olvidamos de empresas que son tal vez una, dos, tres personas, ¿no? Pero están haciendo las cosas de una forma muchísimo mejor, más responsable, más en comunión, ¿no? Con el medio ambiente, con aspectos sociales, con los animales, etcétera. Entonces sería maravilloso que se pudiera apoyar muchísimo más, ¿no? a empresas que se dediquen a hacer moda responsable. Entonces, el problema con la moda, la industria de la moda, es que está muy fragmentada, ¿no? Es muy difícil conocer el impacto ambiental, por ejemplo, y solo el impacto ambiental que tiene hacer una camiseta, ¿no? Es solamente conocer el impacto es un desafío enorme. Entonces, se estimó en un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fundación de Ellen MacArthur que la moda es responsable por el 10% de las emisiones globales de carbono, que esto suma más que todos los vuelos internacionales y los envíos marítimos combinados, para que veamos la magnitud, el poder, lo enorme que es la industria y lo importante que es modificar sus prácticas, absolutamente. Entonces, hablamos de la transparencia, ¿no? Que es una lucha que a menudo no se sabe de dónde vienen los productos. Y entonces el director Neil Murphy, que es el ejecutivo de Everything, una plataforma que proporciona servicios de análisis y rastreo de productos, empresas de moda, menciona que la pandemia ha exacerbado el problema, porque si generalmente, sin estar cerradas empresas, pues de todas maneras no había trazabilidad, de todas maneras la mitad del proceso es oscuro, pues ahora solamente se ha magnificado, ¿no? Porque, repito, no se sabe si están empresas abiertas, porque ni siquiera sabemos que empleamos a esas fábricas, ni siquiera sabemos que esas fábricas son parte de nuestro proceso de producción. Entonces, bueno, un productor podría haber pensado que estaban bien produciendo en tierra en la Unión Europea. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero luego resulta que su producción dependía del suministro de un material que fue interrumpido. La crisis ha demostrado que existen muchos problemas reales de flexibilidad en las cadenas de suministro. Entonces, bueno, esta es una oportunidad. Dice, la mayoría de las marcas de moda están completamente paralizadas, ¿no? Ya lo sabemos, debido al bloqueo que hay, a los lockdowns. Entonces, estos problemas han sido todavía más difíciles cumplir con los compromisos ambientales, ¿ok? Estoy hablando ya de la parte de sostenibilidad, porque muchas empresas han venido hablando que van a adoptar ciertas medidas de sostenibilidad, de ahorro de energía, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita ya debería de ser como una parte de la estrategia, no solamente
en beneficio del medio ambiente, que es lo que se ha venido buscando desde hace mucho, sino en su propio beneficio como empresas, para que haya muchísimo más, para que el proceso sea muchísimo más orgánico, ¿no? Entonces, por la crisis, pues se han visto obligados a abordar estos temas, ¿no? Estos temas de transparencia, estos temas de buscar proveedores que sean más locales para evitarse tanto rollo con las cadenas de suministro. Entonces, bueno, ojalá se logre modificar esto y ojalá no sea nada más como que tapar ahorita el sol con un dedo por la pandemia, porque si volvemos a lo mismo en cuanto todo pase, pues entonces ya no aprendimos nada, ya no cambió nada, y se ha demostrado en crisis anteriores que durante la crisis pues no consumimos igual. Una tal vez porque no hay recursos, pero la otra porque pues es como poco ético estar consumiendo muchísimo cuando hay gente que realmente está sufriendo, y entonces se cambia el consumo, ¿no? Se cambia la manera en que interpretamos cómo nos hacemos de cosas y cómo en general consumimos todo, pero se acaba la crisis y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Volvemos a querer hacer todo lo que no pudimos hacer durante un periodo de tiempo, y entonces ya no hubo aprendizaje, ya no hubo ese cambio de conciencia, o el cambio de conciencia fue nada más temporal. Entonces, ojalá que se estén tomando en cuenta estas cosas como modelos de negocio que funcionen mejor, no solamente ahorita, ¿no? Solucionar rápido lo que esté pasando, sino con base en el tema ambiental y en el tema de derechos laborales, pero también con base en modelos de negocios que a futuro sean más inteligentes, más productivos, ¿okay?